Aires. Nuestra ciudad definitivamente se ha convertido en la capital de vida de los colombianos. Hoy, en el marco del Plan Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Alcaldía de Barranquilla, queremos presentarles a todos ustedes la apuesta que se hace al desarrollo económico de la ciudad, lanzando 13 empresas con alto impacto tecnológico y científico a través del programa Probeta, que en esta ocasión se enfocó en los sectores de salud, energía y medio ambiente. Sean todos bienvenidos en esta mañana a tan inspirador evento. Saludamos muy especialmente a los representantes del Estado, a empresarios, a directivos, a académicos y por supuesto a los representantes de las startups 2018 y a todos los representantes de diferentes entidades que nos acompañan en el día de hoy. Voy a permitirme llamar muy gentilmente a quien presentará este evento en la mañana de hoy. Se trata de la CEO de Macondo Lab, Paola Marsepúlveda, y nuestra muy querida vicerrectora de Investigación e Innovación en la Universidad Simón Bolívar. Paola, bienvenida. Muchas gracias, Jacob, y gracias a todos por atender nuestra invitación. Realmente estamos muy complacidos por este gran evento. Queremos recalcar que realmente hoy Barranquilla cuenta con un plan de ciencia, tecnología e innovación. Es por un momento histórico en la ciudad donde la alcaldía no había trabajado en materia de ciencia, tecnología e innovación. La ciudad cuenta con ese plan. Dentro de ese plan hemos identificado tres sectores claves, que es la salud, el medio ambiente y la energía, y las industrias creativas y culturales. Probeta específicamente se trabajó para este 2.0 para los sectores energía, medio ambiente y salud, en el marco del despliegue de este plan, ya que ya no solo estamos en un plan, sino que el distrito de Barranquilla ha hecho realidad este plan con esta gran estrategia que es Probeta. Pues Jacob, para contarte que se inició hace 4 meses el llamado a empresas, se nos inscribieron 100 nuevas empresas a este concurso. De esas 100 nuevas empresas fueron seleccionadas 13, estas 13 que ven ustedes hoy aquí, que son ya ganadoras. O sea, tuvimos un cambio importante en el llamado, en esa licitación a estas empresas, y es muy importante ver que de estas 100, estas son 13. Realmente este es un programa que se lleva a su segunda edición y que ha sido concebido, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Barranquilla en asocio con la Universidad Simón Bolívar, en cabeza de la doctora Madeleine Certain, y que específicamente esperamos que con estas nuevas 13 empresas se dinamice y se fortalezcan las capacidades de innovación del Distrito de Barranquilla. Es importante, y me gustaría tomar una frase de Moisés Basselman: los países no hacen ciencia porque son ricos porque hacen ciencia. Y creo que ese vehículo de unir la ciencia con la innovación es lo que hoy el Distrito de Barranquilla está realizando a través de este programa Probeta. Entonces, como les digo, la ciudad es una ciudad referente a nivel nacional, y uno de los referentes es cómo un distrito de Barranquilla puede desplegar un plan en empresas en realidad. Ahora, y es precisamente la Universidad Simón Bolívar quien lidera en la región Caribe todo este proceso de ciencia, tecnología e innovación, y por supuesto con todo el apoyo que le brinda la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Pero yo quiero invitar en la mañana de hoy a que escuchemos a un líder que precisamente es un visionario, es la persona que gesta y que apoya toda esa integración entre Estado, academia, empresa y sociedad, y pues por supuesto quien ha liderado una institución que ya lleva 45 años formando generaciones cultas y líderes en el Caribe colombiano y en el norte de Santander. Vamos a darle la bienvenida a nuestro rector, al doctor José Consuelo. Muy buenos días a todos. Reitero mi gratitud por su presencia en este importante proyecto expresivo de ese encuentro virtuoso del Estado, la academia y el sector empresarial. Quiero saludar de manera especial a la doctora Madeleine Certain, Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía, gestora y líder de este plan de desarrollo de ciencia y tecnología en la ciudad. Igualmente al secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Anatolio Santos, a todos, cada uno de los
empresarios aquí presentes, líderes sociales, a los funcionarios de la universidad encabezados por Paola y Reinaldo, quienes día y noche trabajan alrededor de la innovación. Hoy es para nosotros un día sumamente trascendental. La semana pasada, Paola, de manera reiterativa, me invitaba a visitar a Macondolat para conocer de cerca los resultados que se iban dando con estas tres empresas y poder tener una claridad del acto del día de hoy. Y yo me negué reiteradamente, porque yo le decía, déjame gozar esa mañana de martes a plenitud, como cada uno de los invitados que van a darse para ese día. Y déjame vivir y regresar al pasado, esos momentos maravillosos que yo vivía cuando mi padre me llevaba a mi casa un nuevo libro de Julio Verne. Y ese era para mí un día sumamente feliz, y me sentaba a leer el libro de Julio Verne hasta que no terminaba, pues no lo soltaba, porque era poder viajar con él, con el autor, a través del tiempo al futuro y gozar de tecnologías que incluso en mi tiempo todavía no se conocían o no se vivían a plenitud como el día de hoy. A pesar de que dichos libros, en el momento en que llegaban a mis manos, pues ya tenían más de 100 años de haber sido escritos. En el caso del Viaje al Centro de la Tierra, una obra para mí maravillosa y que hoy todavía no ha cumplido la humanidad con ese sueño de poder llegar al centro de la Tierra y conocer los secretos de ella, fue escrito en 1864. ¿Qué decir de la Tierra a la Luna, que sí vivimos ese sueño un 20 de julio, cuando el hombre puso los pies en la Luna, pero que en la época que yo lo leí todavía era ensoñarse en el futuro de la tecnología? Así que hoy eso es lo que vamos a hacer con los 13 proyectos y las 13 empresas: vivir el futuro, poder comprender cómo la racionalidad humana ha llegado a unos espacios inimaginables en el cual nos van a dar mayores oportunidades de bienestar, de gozo, de buena salud, de vivir plenamente lo que nos da la naturaleza a través del cuidado y de la preservación del medio ambiente. Así que a eso los invito. Después de compartir manteles, de gozar el desayuno que les tiene la universidad, en cada uno de esos proyectos es como si estuviera presente Julio Verne y nos hiciera soñar en el marco de la tecnología, cómo va a ser el futuro de la humanidad. Quiero también resaltar el ejemplo que Barranquilla hoy da para la región Caribe e incluso para muchas regiones del país. Lo tradicional en la ciudad colombiana es que, en el caso de los municipios y departamentos más avanzados, es que se definan políticas públicas que en su mayoría no se llevan a efecto, se queda en la política, se piensa en el plan y la acción es muy poca. Pero aquí se ha hecho lo contrario, y miren qué trascendente es esto. Se ha hecho acción a través de este programa de Probeta y de la unidad de apoyo al empresario en el tema de desarrollar ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, por sus estamentos empresariales, académicos y gubernamentales. Se definió un plan que se está desarrollando y todo esto es producto de ese plan de Probeta. Y ahora, de manera mancomunada, me comentaba Madeleine, se va a implementar ya una política de largo plazo para la ciudad y para el departamento, lo cual va a permitir
que sí se cumpla ese desarrollo. Comenzamos bajo la racionalidad lógica, no simplemente soñar en una política, pensar en un plan y no actuar, sino que se ha montado la infraestructura pertinente en un matrimonio maravilloso de la comunidad empresarial, de la academia y del sector gubernamental para desarrollar acción que hoy observamos los frutos y se va a construir una política de pertinencia que pueda, de largo plazo, pueda servir de guía para los próximos gobiernos, tanto departamental como distrital. Eso sin duda va a asegurar algo que soñamos los barranquilleros, que seamos una ciudad y un departamento líderes en el tema de desarrollo tecnológico, de investigación científica y de innovación. Y que permitirá, como lo ha dicho Paola, ser una ciudad de frente al futuro, ser una ciudad de oportunidad y de desarrollo económico y crecimiento empresarial a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ella lo recalcaba con la frase de Wasserman, el ex rector de la Universidad Nacional, en cuanto a que los países ricos lo son porque son los que gozan de la gran oportunidad que da la ciencia, la tecnología y la innovación en este mundo de hoy, que es el mundo del desarrollo tecnológico. Por eso, ante esos retos que plantea el gobierno distrital y el gobierno departamental, la universidad ha definido un compromiso al lado de ellos y de la sociedad atlanticense y de la sociedad del Caribe en apalancar estas oportunidades. Ahí está pues Macondolat como gran apuesta de la universidad para estos loables propósitos, e igualmente en el área académica nuestro compromiso con las ingenierías. Este semestre hemos puesto ya en oferta a la comunidad y dieron inicio a sus actividades académicas los programas de ingeniería multimedia, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica e ingeniería biomédica. Estas cuatro ingenierías se suman a las tres que ya venían en la universidad y con el propósito de consolidarnos en esta área de la ciencia y la tecnología como universidad líder en los propósitos de innovación y desarrollo, tecnológico. Están en trámite ante la autoridad competente, que es el Ministerio de Educación, el programa de Ingeniería Civil y el programa de Diseño Industrial. Esto complementaría la oferta de pregrado de nuestra universidad en esta área tan importante y trascendental para una ciudad que le apuesta a ser ciudad líder en desarrollo tecnológico. Y en temas de maestría, igualmente se están tramitando ante el Ministerio de Educación la maestría en gestión y emprendimiento, muy particular en este objetivo de poder, a nivel de posgrado, formar líderes en el aspecto del emprendimiento y de la gestión del emprendimiento. Igualmente una maestría en sistemas de gestión y una especialización en separación en seguridad de redes telemáticas. Estos son los proyectos de este año. Se está definiendo para el año entrante nuevos programas de posgrados que puedan, complementar ese abanico y poder la universidad transformarse en líder en el área de la ciencia tecnológica. Hace apenas dos días recibíamos la noticia, para nosotros excelente, que nos llena de orgullo, del doctorado en genética y biología molecular para el área de las ciencias biomédicas. Es el primero del país, en un área promisoria de gran futuro en las ciencias biomédicas y en las ciencias médicas, ciencias básicas biomédicas y ciencias médicas. Y es expresión de algo en lo que yo mencioné al inicio de mis palabras, para Barranquilla líder en innovación, en creatividad y en desarrollo tecnológico. Así que esta apuesta de la Universidad Simón Bolívar, que fue apalancada
por las Secretarías de Educación, tanto distrital como departamental, permitirá hoy, a partir de hoy, convertir a la ciudad en el más importante centro de investigación y de desarrollo tecnológico en el área de la genética y en el área de la biología molecular, que sin duda serán las transformadoras de la medicina de hoy. Ya esta medicina basada en la atención farmacológica será superada en muy pocos años por el accionar directo de las ciencias médicas en la en el espacio molecular y en la carga genética de cada uno de nosotros. Así que me siento tan orgulloso, pero tan orgulloso de poder liderar una universidad que está comprometida con el futuro, que nos permite ser soñadores y esos sueños llevarlos a la realidad. Y gracias a quienes nos acompañan, como cada uno de ustedes en estos proyectos, podemos brindarle este apoyo a esa Barranquilla del futuro que anhelamos todos. Esa Barranquilla que vuelva a ser la líder nacional y que vuelva a ser la puerta de oro de Colombia. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor rector, por sus palabras. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video con un abrebocas para la inspiración de teleinspiración al impacto de estas 13 nuevas empresas que lanzamos el día de hoy. Así que, adelante. Parker Alga Biosolution SAS es una iniciativa empresarial dedicada a la investigación, desarrollo e innovación de soluciones integrales para la limpieza del agua y a su vez generación de energía. El equipo tiene como objetivo utilizar la remediación microalgal para transformar los residuos contaminantes de las aguas industriales o domiciliarias en biomasa para energía eléctrica o biogás. La tecnología de Parker ha sido premiada y validada con eficacia y competitividad en los sectores industriales, petroquímico, alimentos, textil y domiciliario. ¿Cuán importante es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna enfermedad o siguen un tratamiento que afecta al sistema renal? Nefrotest es una herramienta tecnológica que permite conocer de manera inmediata el estado de la salud renal para así tomar medidas oportunas que salvan vidas. La aplicación de fácil uso permite ahorrar tiempo y dinero, pues con una sola foto desde el teléfono móvil se puede examinar la muestra de orina. SoundScope es una herramienta inteligente que está revolucionando tecnológicamente la manera como se realiza el proceso de diagnóstico clínico a través de un fonendoscopio Bluetooth. Acompañado de una aplicación móvil, se analizan los sonidos cardíacos y pulmonares, optimizando los procesos y generando alertas a tiempo para diagnosticar alguna patología. Es interesante que el SoundScope va dirigido tanto para estudiantes de medicina hasta médicos del ejercicio y todo el personal de la salud. Es un centro que busca cambiar de manera positiva y saludable los estilos de vida de las personas. El médico nutriólogo Isaac Guzmán ha desarrollado un sistema integral que abarca servicios de diagnóstico, nutrición médica, estudio de sueño, sistemas integrales para el desarrollo de la actividad física, algoritmos biomédicos de salud mental para ayudar a los profesionales de la salud a diagnosticar depresión y ansiedad. Concientizar y culturizar a las personas del daño ambiental en el aire es un tema de preocupación mundial en la actualidad. De esta necesidad nace Blue Air, una empresa dedicada a generar herramientas inteligentes para conocer y monitorear a través de una práctica aplicación el estado de...
la calidad del aire en ambientes internos y externos. Conoce la calidad del aire y mejora tu salud. Automatizar los hogares, las empresas, los hoteles, instituciones educativas y edificaciones de cualquier tipo en Barranquilla ahora es posible con Horus Smart Energy, empresa que desarrolla soluciones de ahorro y eficiencia energética por medio de dispositivos domóticos que se integran a una plataforma de control y monitoreo, permitiéndole a estas organizaciones ahorrar hasta un 25% de energía, aumentar la vida útil de sus activos y monitorear, medir y controlar el consumo de energía a través de un software especial. La empresa 3D Ingeniería Biomico brinda una alternativa en el diseño y fabricación de productos y prototipos mediante el proceso de impresión 3D para el sector industrial, académico y particular. Con Biomico se busca elevar la calidad de vida de las personas con amputación a través de prótesis personalizadas, con estéticas cubiertas y de fácil acceso que permiten mejorar la autonomía de las personas con discapacidad. Es una solución robótica que automatiza los procesos de clasificación, envase y empaque en las plantas de producción en el sector farmacéutico, alimenticio y educativo. El robot selecciona elementos específicos, enfrasca, envasa, aplica y organiza productos tomados desde una posición fija o una banda transportadora para beneficiar a la industria en la reducción de tiempos, costos de empaque, mejorando la relación precio-servicio. Cuando a nuestra salud nos referimos, no hay tiempo que perder. Vital llegó con un plan alternativo de bienestar y salud de primer y segundo nivel para facilitar el acceso de las personas a las agendas médicas, independientemente si tienen sistema de salud prepagada o EPS. Los usuarios podrán conectarse con un especialista de forma inmediata, vía telefónica, web o móvil, y obtener la orientación en su salud que están necesitando. Con un clic, conectamos a pacientes y médicos. NeuroVet es una plataforma desarrollada por un grupo de especialistas en enfermedad renal con el fin de caracterizar y clasificar el nivel de riesgo en pacientes con insuficiencia renal crónica de alto costo, lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas, brindar una solución costo-eficiente al sistema de salud y finalmente disminuir el riesgo de mortalidad, ya que a través de este sistema se pueden tomar acciones inmediatas para tratar la enfermedad. Jairaf es una solución robótica médica que ayuda especialmente a la rehabilitación temprana de miembro superior o codo, que permite determinar la rutina de estimulación de flexión, extensión, supinación y pronación. A través de una aplicación, el especialista puede programar cada sesión y a su vez monitorear en tiempo real el histórico de cada paciente. Jairaf genera mayor movilidad y menos rigidez. Para Tentur es importante la atención segura del paciente. Por esto, la iniciativa tecnológica automatiza la lista de chequeo en los procedimientos médicos, lo que agiliza los procesos de gestión de calidad y de comunicaciones. También brinda trazabilidad analizando los datos recopilados para prevenir fallas y complicaciones. Para finalizar, crea una cultura de calidad generando nuevas formas de aprendizaje a través del uso mismo de la aplicación a todo el personal médico. Ailén es una empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías innovadoras y herramientas de asistencia quirúrgica
que optimizan y facilitan la realización de intervenciones y procedimientos médicos en los párpados y demás tejidos de la región periocular. IDCLAMP es la herramienta casi más exacta de corrección de la ptosis palpebral, o mejor conocido como el descenso de los párpados superiores. Este desarrollo se complementa con IDA, que detecta, documenta, mide y analiza los diferentes antropométricos de los ojos de manera confiable, objetiva, para programar cirugías exitosas. Bueno, damos inicio con nuestra primera empresa, FICOR, lo cual le damos la bienvenida a Jairo Girato. Muy buenos días. Bueno, espero que hayan tomado agua el día de hoy. Por. Y si no han tomado agua, en el próximo vaso que tomen, tengan en cuenta que hoy, desafortunadamente, 1.400 niños morirán por no haber tomado agua en condiciones de calidad. Y eso sucede todos los días. ¿Por qué sucede esto? Estamos contaminando la tierra más velozmente que la capacidad que tiene ella de restaurarse naturalmente, es decir, bioremediarse. Le estamos entregando día a día 2 millones de toneladas, el equivalente al peso de toda la humanidad, a los cuerpos hídricos, en basura. Como resultado ya, la tierra no tiene la misma velocidad que requiere para poder remediarse a sí misma. Tenemos la tecnología para limpiar el agua, pero no tenemos la suficiente energía para poder hacerlo. De allí que el 80% del agua que estamos consumiendo el día de hoy llegará a los cuerpos de agua sin haberse tratado. Al respecto, ¿qué proponemos como tecnología? FICOR es una tecnología patentada por Algae Solutions SAS, que utiliza el poder de las microalgas, el poder de la bioremediación natural, para limpiar el agua, y no solamente limpiarla, sino generar energía limpia también, que pueda ser realimentada en el proceso para que nuestro proceso de bioremediación sea económicamente sostenible, sea más eficiente, sea más eficaz. Nuestro proceso ya ha sido probado en las industrias petroquímica, textil, alimentos, y recientemente estamos ya implementándola en grandes cuerpos de agua para la recuperación de grandes recursos hídricos. Nuestra tecnología limpia mejor, no genera olores, genera oxígeno, captura CO2 y genera biomasa, que es útil para la generación de energía, ya sea a través del biogás o el biodiesel. Hoy en día, gracias al apoyo de Proveta, gracias al apoyo de la Universidad Simón Bolívar, estamos implementando nuestra tecnología en la limpieza del Arroyo León y la Siena de Mallorquín. Esperamos poder recuperar este cuerpo hídrico con todo el impacto social, económico y ambiental que eso significa. Esperamos que un día de estos podamos ir a la Siena de Mallorquín a pescar, a pasear o a disfrutar. Nuestro equipo está compuesto por expertos científicos de talla internacional, tanto colombianos como extranjeros, que hacen parte de 2 centros de investigación internacionales y 3 universidades de renombre a nivel nacional, como son la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes y la Universidad de Sucre. Y con el apoyo de Proveta estamos creciendo, estamos acelerándonos. Pudimos tener visibilidad comercial y pudimos escalar nuestro proceso, y gracias a ese escalamiento fuimos seleccionados por la Gobernación de Sucre para que esta recuperación que estamos haciendo como piloto en la Siena de Mallorquín la hagamos en el complejo Cenagoso de San Juan de Apóstol y el Arroyo Grande de Corozal, es decir, un complejo de más de 5 veces el grande de la Siena de Mallorquín. Estos proyectos han hecho que ganemos ya una facturación del orden de los 5 millones de dólares en estos 6 meses que llevamos en este proceso de Proveta.
Así que gracias, gracias, gracias. Con empresas con 5, con 5 millones de dólares de facturación en 6 meses, así se hace el verdadero desarrollo económico de la ciudad de Barranquilla. Sigamos al siguiente empresa y llamamos a Nefrotest, a Elkin Navarro. Nefrotest es una herramienta tecnológica que permite conocer de manera inmediata el estado de la salud renal para así tomar medidas oportunas que salvan vidas. Bienvenidos. ¿Alguna vez se han preguntado si sus riñones se encuentran funcionando bien? ¿Sabían que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo padecen de enfermedad renal crónica? Y en Colombia, el Centro para Enfermedades de Alto Costo reportó que en el año 2016, 1.400.000 personas fueron atendidas por las EPS por este tipo de enfermedades, y esto equivale a la población de una ciudad como Cartagena. Y si alguien hoy aquí desea conocer el estado de salud de sus riñones, debe llamar a su EPS, pedir una cita, lo cual puede tardar 2 semanas en el mejor de los casos. Luego de esto, dirigirse al centro asistencial con su muestra de orina, esperar los resultados, o bien dirigirse de forma urgente a la clínica. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades renales son asintomáticas. Para cuando nos hacemos conscientes de que algo está mal con nuestros riñones, el daño puede ser irreversible. Pero no se preocupen. Les traigo Nefrotest. Nefrotest es una sencilla prueba diagnóstica que consta de un recolector de orina, una tira reactiva y una aplicación móvil que en tan solo 2 minutos le va a dar información valiosa a usted y a su nefrólogo para tomar acciones pertinentes con respecto a ello. Sin necesidad de llamar a pedir una cita en la EPS, sin necesidad de ir a un laboratorio clínico, ahorrando por tanto tiempo y dinero para obtener la misma información. Esto impacta de forma positiva no solamente para los pacientes, sino en el sistema de seguridad social en Colombia y en los países donde se vendan Nefrotest, dado que entre más pronto se haga el diagnóstico de estas enfermedades, más temprano vamos a poder tratarlas, y esto va a aumentar significativamente la posibilidad de éxito en el tratamiento. El equipo de Nefrotest está conformado por Fernando Navarro, que es administrador de empresa y director de operaciones, mi persona, Elkin Navarro, que soy biólogo, doctor en biomoléculas. Y quiero agradecer a la alcaldía de Barranquilla, al equipo de Nefrotest, porque el acompañamiento integral que nos brindaron permitió que una idea de negocios madurara y se materializara en una joven empresa. Muchas gracias. Seguimos con nuestra nueva empresa que se llama Soundscope, e invitamos a Stephanie Valoria a presentar su empresa. Soundscope es una herramienta inteligente que está revolucionando tecnológicamente la manera como se realiza el proceso de diagnóstico clínico. A través de un fonendoscopio Bluetooth acompañado de una aplicación móvil, se analizan los sonidos cardíacos y pulmonares. Bienvenida. Buenos días. Bueno, Soundscope. Nace por una problemática que nos ha afectado a todos. Todos en algún momento hemos tenido un problema con un médico, un mal diagnóstico. Y eso nace de que nosotros actualmente, en nuestra formación académica como médicos, no tenemos el entrenamiento auditivo necesario para el desarrollo de competencias clínicas. Todos conocemos la importancia de la medicina a través de la historia. Pero actualmente pasamos por un momento crítico. ¿Por qué? Porque en estos momentos se mueren muchísimas más personas por errores médicos que por las mismas enfermedades. Estados Unidos gasta 400 millones de dólares anuales en negligencias médicas, y el 14% de esas negligencias médicas se da por errores diagnósticos. Por ello nace Soundscope. Soundscope es una iniciativa vanguardista que pretende revolucionar la forma de hacer medicina. Esto era hace 100 años. Hace 100 años
esta era la forma de auscultación médica. Y hoy en día tenemos el mismo fonendo que utilizamos los médicos, que utilizamos los estudiantes. Nosotros queremos, o desarrollamos, perdón, un dispositivo inteligente que por medio de Bluetooth transmite del cuerpo a una aplicación móvil que por medio de redes neuronales permite analizar y dar recomendaciones diagnósticas que ayudan al médico en formación y al médico en ejercicio a potencializar las competencias clínicas para mejorar e innovar la seguridad del paciente. ¿Qué logramos con esto? La promoción de tecnologías inteligentes, vamos a tener médicos mejor entrenados y vamos a disminuir los errores asistenciales. Y esos errores asistenciales va a disminuir los costos en salud, porque un paciente diagnosticado a tiempo es un paciente que le va a restar al sistema de salud una cantidad de dinero increíble. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Laura Medina Sánchez, Sayi Fuentes Pinto, mi persona Stephanie Viloria. Somos estudiantes de medicina de la Universidad Simón Bolívar, somos médicos internos. Y esta iniciativa nació en nuestra formación académica, porque nos dimos cuenta que el entrenamiento auditivo que teníamos no era el necesario para el desarrollo de esas competencias. Todo esto lo hicimos bajo la dirección científica del doctor José Rafael Consuegra Machado. Le damos gracias a la alcaldía que a través de Probeta y Macondolab nos permitieron pasar del paper a la acción, nos permitieron pasar del aula de clases al mercado, y qué chévere que estudiantes puedan ver una idea que surgió cuando apenas estaban en sexto semestre de medicina. Muchísimas gracias. Creo que estas son de las empresas inspiradoras, y sobre todo como mujer me siento muy orgulloso de mujeres en la ciencia. Bueno, vamos con el próximo. Invitamos a Biomedical, al doctor Isaac Guzmán, que por favor pase. Biomedical es un centro que busca cambiar de manera positiva y saludable los estilos de vida de las personas. Bienvenido, Isaac. ¿Sabían ustedes que el 6% de las muertes del mundo están relacionadas con inactividad física? ¿O que existen aproximadamente 300 millones de personas que sufren de ansiedad y depresión? Y este número es mucho mayor porque son condiciones o patologías que están infradiagnosticadas. Muchas veces pueden llegar a desenlaces fatales como el suicidio. Biomédica, consciente de estos problemas, ha desarrollado a través de sus dos líneas de investigación de actividad física y salud mental, algoritmos de telemedicina, que para desarrollar dos innovaciones o dos soluciones innovadoras. Uno mezcló los algoritmos de telemedicina con la realidad virtual. En esto se creó un dispositivo en que el paciente o la persona puede escoger si desea perder peso de grasa o mejorar su sistema cardiovascular de una manera muy controlada. Y el otro sistema que hemos, o la solución que hemos innovado, es utilizar el algoritmo de telemedicina con la realidad virtual. Aquí nació Mari. Mari es un software de inteligencia artificial que puede dar una impresión diagnóstica en menos de 5 minutos de ansiedad y depresión con una especificidad y sensibilidad de más del 80%. Con estas dos soluciones innovadoras aumentamos la actividad física, disminuimos las comorbilidades o revertimos las enfermedades crónicas no transmisibles. También podemos diagnosticar, ayudar a una impresión diagnóstica de ansiedad y depresión de una manera rápida, y por qué no, podemos prevenir los suicidios a mediano o a largo plazo. Obviamente también disminuye los costos de atención y salud tanto en el campo privado como en el campo público. Hace unas semanas dimos a conocer o socializamos a Mari en la prensa local y recibimos una grata noticia, que vimos que Mari causó un impacto a nivel nacional e internacional. Muchos medios nacionales, periódicos, radios, nos entrevistaron para conocer mucho más de Mari, están muy interesados en ellos. Y la noticia pasó las fronteras, ha sido publicado, la noticia replicada en Inglaterra, Argentina, México, y tenemos una entrevista pendiente con la agencia de noticias más antigua del mundo, que es la agencia francesa de noticias. Quiere ampliar mucho más información de Mari para publicarla en Europa y tener un impacto mucho más global. Biomedical está liderado por dos personas, por Isaac Kusbar, que es médico cirujano, máster en biotecnología y biomedicina, máster en nutrición clínica, máster en administración de empresas y PhD
en Ciencias de la Salud. Y Mayra Salavata, que es ingeniera industrial, máster en energías renovables. Ambos con experiencia nacional e internacional en muchos países europeos. Nuestra experiencia en Proveta ha sido muy gratificante. Para Biomédica nos ha permitido estructurar la empresa de una manera mucho más clara en la Cámara de Comercio, y lo mejor es que nos ha permitido llevar esas ideas que teníamos plasmadas en el papel a la realidad. Con esto nos damos cuenta que el programa de Proveta, en acompañamiento con la Asociación Bolívar y Macondolab, los productos de Barranquilla no solamente puede exportar deportistas, cantantes, actores, actrices, sino también puede exportar conocimiento científico. Esta experiencia para nosotros, y vemos que el apoyo al emprendimiento de las empresas locales no solamente causa impacto a nivel local y nacional, sino también puede causar un impacto a nivel global. Muchas gracias. Sí, pues como noticia para el público, el doctor Guzmán pues debe salir para esta tarde para Bogotá, ya que Mari será presentada en el Congreso Nacional de Inteligencia Artificial junto con una aplicación de Facebook, una de Google, y Mari como resultado del programa Proveta. Así ahora, que vale la pena notar que Mari, este software que ayuda a detectar trastornos emocionales en algunos casos, fue también divulgada a través de diferentes medios nacionales e internacionales, precisamente por lo novedosa de la aplicación. Así es. Entonces sigamos con nuestro próximo emprendimiento. Llamamos a Blue Air, a Natalie Camacho. Por favor, bienvenida a Mujeres de la Ciencia. Blue Air es una empresa dedicada a generar herramientas inteligentes para conocer y monitorear a través de una práctica aplicación el estado de la calidad del aire. Buenos días. Muchas veces cuando escuchamos el término contaminación del aire, lo primero que nos viene a la mente es el exhausto de los carros, gases de las fábricas, polvo y suciedad, ¿cierto? Ahora pensemos un momento en nuestros hogares. ¿Sabían que aproximadamente 4 millones de personas mueren alrededor del mundo por causa de los efectos de la contaminación del aire en ambientes internos? Acerquemos estas cifras un poco más a nuestra casa. Esto, en Colombia, equivale a 2.300 personas. Este enemigo silencioso no solamente causa la muerte, también genera un sinfín de enfermedades cardiorrespiratorias y debilita el sistema inmune. Por esto, debemos ser conscientes del estado del aire en el que nos encontramos y tener en cuenta que en ambientes interiores este suele estar hasta 5 veces más contaminado que en ambientes externos. Pero nosotros no venimos aquí el día de hoy solamente a mostrarles cifras. Llevamos 3 años trabajando en el desarrollo de una herramienta inteligente, la cual mide en todo momento el estado de la calidad del aire del recinto donde se encuentra. Primero, esta herramienta también tiene un sistema de alertas y recomendaciones que permite a las personas tomar acciones de manera inmediata para proteger su salud. A diferencia de lo que encontramos hoy en día en el mercado, nosotros ofrecemos soluciones para que personas con enfermedades respiratorias puedan conocer el estado del aire en sus hogares, en sus oficinas, inclusive en el colegio de sus hijos, y tomen acciones para poder proteger su salud y la de las personas que más quieren. Recientemente, la contaminación del aire se ha visto como un grave problema para la humanidad, debido a que no solamente afecta a la salud de las personas, también afecta al medio ambiente, acelerando el cambio climático, y la economía de las ciudades, impidiendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esto, nosotros generamos impacto directo en el objetivo de salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y en el crecimiento económico, debido a que apuntamos a generar ciudades inteligentes y sostenibles. Todo esto ha sido posible gracias a nuestro equipo multidisciplinario, con más de 30 años de experiencia en medio ambiente, 3 años de experiencia en desarrollo de hardware y software, y por supuesto, al equipo del programa Proveta 2.0 de la Alcaldía de Barranquilla, que nos ayudó a enfocarnos en una solución de alto impacto para hacer de Barranquilla capital de vida. Porque de la misma manera como evitamos tomarnos un vaso de agua contaminada, debemos evitar exponernos a contaminantes del aire que afecten nuestra salud. Muchísimas gracias. Bueno, Jacob, seguimos generando programas y proyectos y empresas que realmente
piensan en mejorar esa calidad de vida en esta capital de vida. Sin duda alguna. Y además lideradas por mujeres, yo insisto, ¿no? Porque pocas mujeres son las que nos metemos en el tema de la tecnología y de la ciencia, y hemos encontrado en este espacio este ejercicio también, que me parece claro. Bueno, ese es un dato adicional de Proveta, ¿no? Total, ese es el impacto. Estamos rompiendo además y siendo innovadores en la inclusión de la mujer en la ciencia y en la tecnología. Bueno, sigamos con nuestra próxima empresa, que se llama Horus. Le pido a Tito Ardila que se acerque, por favor. Horus es una empresa que desarrolla soluciones de ahorro y eficiencia energética por medio de dispositivos domóticos. Buenos días, mi nombre es Tito Ardila, soy el CEO y fundador de FCA Systems, la empresa barranquillera que desarrolló el sistema domótico Horus. Todos los que estamos aquí presentes padecemos y sufrimos por los altos costos de la energía, y mes a mes, cuando tenemos que pagar la factura, ya sea de nuestros hogares o de nuestras empresas, vemos que ese costo es elevado. También muchos somos conscientes del daño ambiental que se produce al generar energía. Lo que no somos conscientes y no tenemos en cuenta cuando nos quejamos es que gran parte de esa energía que consumimos, que pagamos, la hacemos de manera ineficiente. ¿Sabían ustedes que la matriz energética colombiana presenta pérdidas del 52%? Esto se traduce en 4.700 millones de dólares al año en energía desperdiciada, energía ineficiente. Y hay un lugar específico donde esa energía se gasta de manera ineficiente y donde podemos actuar, y son las aulas de clases y las habitaciones hoteleras. ¿Cuál es la problemática? La gente sale de las aulas, sale de las habitaciones y deja las luces, el aire acondicionado y los demás dispositivos encendidos. Por ahí alguien veo haciendo que sí lo deja cuando va a los hoteles. El 32% de la energía, en promedio, el 32% de la energía que se consume en un aula de clases o en una habitación hotelera se da cuando las personas no están en ellas, o sea, cuando no se necesita utilizar energía. Ahí es donde nace Horus Smart Energy. Nuestro sistema detecta si una habitación o un aula está ocupada o desocupada, y con base en esa información enciende, apaga o regula los dispositivos eléctricos que hay en esa habitación, en esa aula, impactando de manera inmediata en la disminución del consumo. En la actualidad, nuestra empresa ha automatizado más de 1.500 aulas y habitaciones, generando para nuestros clientes ahorros de más de 300.000 kilovatios, que se han traducido en dejar de pagar más de 120 millones de pesos mensuales y en dejar de emitir a la capa de ozono más de 1.500 toneladas de CO2 al año. Nuestro gran factor diferenciador con respecto a la competencia es nuestra promesa de valor a nuestros clientes. Nosotros garantizamos que la eficiencia energética que produce nuestro sistema se traduce en liberación de flujo de caja, o sea, en pagar menos en la factura, suficiente para cubrir el valor de la inversión en nuestro sistema y generar excedentes a esa universidad o a ese hotel. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con dos aspectos claves. Uno es la tecnología. Utilizamos un software que desarrollamos y un hardware que nos permite hacer automatizaciones mucho más rápidas, más fáciles y más eficientes. Y el otro factor no menos importante es nuestro modelo de negocio innovador. Nosotros hacemos un acompañamiento integral a nuestro cliente, desde un análisis y evaluación de la situación actual. Con base en esa información, nosotros presentamos una propuesta técnica, económica y financiera que pueda cumplir nuestra promesa de valor. Después de esto, ya aprobado el proyecto, se hace el montaje y seguimos con un acompañamiento para garantizar que el sistema siga funcionando en el tiempo y pueda tener una mejora continua. Nuestra empresa está compuesta por 20 personas que trabajamos en diferentes áreas, especialmente en todo lo que tiene que ver innovación y tecnología. Hemos tenido importantes reconocimientos. Representamos a Colombia en Israel en el Festival de Innovación y Tecnología que se llama Start Tel Aviv en el año 2015. En el año 2016 recibimos un importante reconocimiento por la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde nos destacó como una empresa de alto impacto con potencial de crecimiento extraordinario. Fuimos la primera empresa en la costa caribe colombiana que recibió un crédito por parte de Bancolombia en la línea de alto impacto. En el año 2017 nos presentamos en el CES en Las Vegas, la feria de tecnología más importante a nivel mundial. Ahí pudimos exponer y presentar nuestros productos a los diferentes clientes internacionales. Y bueno, el año pasado cerramos una de nuestras principales alianzas comerciales
y fue con Claro Colombia, la empresa más importante de comunicaciones, bueno, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, ya vende nuestros productos a sus clientes, tanto a nivel residencial como a nivel comercial, vende nuestros productos a través de un modelo de negocio que se llama Hogar Conectado o Negocio Conectado. Esto nos ha permitido también poder estar cerrando negociación con Claro Ecuador. Ya nuestros productos se venden no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, desde México hasta Chile. Ya se están vendiendo productos de Orum Smart Control, domótica hecha aquí en Barranquilla. Y quiero agradecer esta oportunidad, quiero agradecer para agradecer a la Alcaldía de Barranquilla por brindar espacios como este, no solo para nuestra empresa, sino para las tres empresas que estamos participando. Esto es una vitrina, eventos como este son una vitrina donde nosotros podemos comunicar y presentar a personas como ustedes nuestros productos. Y hace que se conozca nuestra empresa, se conozca lo que hacemos, no solo a nivel local o a nivel nacional, sino incluso internacional. Precisamente, le comentaba a Paola, que precisamente a raíz de nuestra participación en Probeta 2.0, fuimos contactados por una empresa mexicana que nos vio, creo que por medios de redes sociales, y estaba interesada en nuestros productos. Y bueno, tengo el agrado de comunicar, Paola, que cerramos negociación con el grupo económico más importante de iluminación en México, el grupo Construlita. Ya va a vender nuestros productos de manera exclusiva para el mercado mexicano. Tenemos nuestro primer pedido, $150,000, que ya estamos preparando para entregar. Entonces, mire qué tan importante es crear estos escenarios donde las empresas tienen la oportunidad de mostrarse. Entonces, muchas gracias a la Alcaldía de Barranquilla, a Probeta 2.0, a la Universidad Simón Bolívar, por crear estos escenarios. Y bueno, para finalizar, les hago una invitación a que tomen una decisión inteligente con su bolsillo y con el planeta. Y es que ahorremos energía con Orum Smart Control. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Biónico, a Roberto Alcarín. Le damos la bienvenida para hacer su presentación. Biónico busca elevar la calidad de vida de las personas con amputación a través de prótesis personalizadas con estéticas cubiertas y de fácil acceso. Bienvenido, Roberto. Buenos días. Tres de Ingeniería es una empresa que presta servicios de diseño y fabricación de productos y prototipos mediante impresión 3D. Y a través de Probeta estamos haciendo el lanzamiento de Biónico, nuestra línea de productos dirigida a personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 29 millones de personas necesitan prótesis y servicios relacionados en países en vía de desarrollo. Esto supera a la población de un país como Australia. En Colombia, la Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación establece que existen 125.000 personas con amputación en sus extremidades. Y además hay 1.7 millones de personas con diabetes que están en alto riesgo de ser amputados. En Latinoamérica, la mayoría de elementos protésicos son importados y tienen elevado costo y son difíciles de adquirir para la población más vulnerable. La solución planteada para esta problemática es Biónico. Biónico nació dentro de 3D Ingeniería BQ como un proyecto de investigación, desarrollo e innovación con sentido social y brinda elementos protésicos, dispositivos de ayuda y cubiertas para prótesis para personas con amputación y de fácil acceso. Nuestros productos se fabrican mediante impresión 3D, lo que lo hace más económico. Además, contamos con diferentes canales como fundaciones, laboratorios ortopédicos, distribuidores de dispositivos médicos que lo hacen de fácil acceso. Además, por los mismos procesos de fabricación, nuestros productos son más livianos y personalizados. 3D Ingeniería BQ tiene el potencial de ayudar a miles de personas con discapacidad en Colombia y Latinoamérica, mejorando su calidad de vida, autonomía, autoestima e inserción en el mercado laboral. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Roberto Algarín, director de investigación y desarrollo, Javier Vargas, director de gestión de proyectos, y Luis López, director comercial. Todos con estudios de maestría y doctorado. Además, contamos con el apoyo de la Fundación C. Camilo, que cuenta con su propio laboratorio ortopédico y un equipo médico interdisciplinario para la rehabilitación de los pacientes. Nuestra experiencia en el marco de Probeta ha sido muy enriquecedora, ya que nos ha permitido fortalecer nuestro modelo de negocio y de esta manera también entrar de una fase de investigación y desarrollo a una fase comercial. Biónico es innovación social al servicio de la población
más vulnerable. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Thor, a Angie Miranda. Voy a pasarte ahora a ti el testimonio, ya que vienen de este lado de la mesa. Bienvenidos, tengo el honor de recibir a más mujeres en la ciencia que a través de la Universidad Simón Bolívar y de la Alcaldía vienen a presentar sus proyectos de impacto. Bienvenida, Angie. Mi nombre es Ángel Miranda, directora comercial y financiera de Thor Automatizaciones y Soluciones, Soluciones Robóticas, y en la mañana de hoy estoy aquí para darles a conocer el porqué de esta iniciativa. Dada la globalización, los mercados internacionales son cada vez más exigentes y más competitivos, lo cual hace que las empresas se vean en la necesidad de implementar el uso de nuevas tecnologías. Una de estas tecnologías es la robótica, la cual permite automatizar procesos. Entonces, países como Corea del Sur, por ejemplo, le han dado una importancia significativa a este tema. De hecho, ellos hoy por hoy cuentan, por cada 10.000 empleados, cuentan con aproximadamente 530 robots en funcionamiento. Si vemos el caso colombiano, nosotros no llegamos siquiera a uno. ¿Qué queremos con Thor? Con esta iniciativa queremos crear conciencia en el sector educativo de implementar el uso de estas tecnologías, crear familiaridad entre las personas desde tempranas edades hasta un nivel profesional. Thor es un producto hecho aquí en Colombia. ¿Qué lo hace diferente con respecto a tecnologías de otros países? Pues hoy por hoy este tipo de tecnologías existen. Con Thor tenemos la ventaja de que es un producto colombiano, lo cual permite que sus costos de producción sean mucho más económicos que un producto importado. Este tipo de tecnologías actualmente la usan solamente las grandes empresas. Queremos llegar con estas tecnologías al sector de las pymes y al sector educativo, lo cual va a representar mejores procesos y procesos más ágiles en temas de producción. Queremos también que con un servicio de postventa podamos dar respuestas a las necesidades empresariales. Con Thor queremos incursionar y revolucionar el sector educativo, porque una vez que ya las universidades estén procesando más profesionales en el campo de la robótica, podrán dar la aplicabilidad en el sistema, en las empresas, perdón, y así poder dar soluciones a necesidades específicas que presente cada compañía. Queremos también incursionar en el sector de farmacéutico, en el sector agrícola, en el sector electrónico y en el sector alimenticio con este tipo de tecnologías. El equipo de trabajo está conformado por Ronald Castro, ingeniero mecánico, que es director general y tecnológico del proyecto, Alberto Manotas, director de diseño, y Angie Miranda, directora comercial y financiera. Gracias al programa Probeta pudimos entender el valor comercial de nuestras capacidades. Queremos que este tipo de iniciativas se sigan llevando a cabo y que fomenten el emprendimiento a nivel nacional. Gracias. Quiero decirles que Thor también es un proyecto de investigación que salió de un aula de la Universidad del Atlántico, donde sus estudiantes hoy ya tienen un producto tangible para poder dar accesibilidad a la pequeña y mediana empresa de tener procesos de automatización, no solamente a la grande, sino realmente al 98% del tejido real empresarial de nuestro país. Así que vamos con nuestro siguiente emprendimiento y nos vamos con Vital. Le damos la bienvenida a Orlando González. Vital es un plan alternativo de bienestar y salud de primer y segundo nivel para facilitar el acceso de personas a las agendas médicas. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Mi esposa se encuentra embarazada y el día 8 de agosto tratamos de pedir una cita a quien nos atiende y nos encontramos con la sorpresa que nos dieron la cita hasta el 23 de agosto. Tratamos de llamar y lo máximo que logramos fue que nos las pasaran hasta el 20 de agosto. Para eso, nosotros creamos Vital. Vital es un aplicativo web y móvil que permite, a través de un clic, conectarse inmediatamente con un médico que estará atendiendo el caso de las personas y podrá tomar la decisión de hacia dónde redirigir dentro de los productos y servicios que ofrecemos dentro de Vital, como es atención médica domiciliaria,
toma de laboratorios a domicilio o redirigirlos hacia cualquiera de las IPS que se encuentran asociadas. Con esto, estamos impactando en uno de los objetivos globales de desarrollo sostenible, como es la salud, colocando en las manos de cada uno de ustedes y en las manos de la humanidad la salud. Eso es lo que nos inspira en cada momento a mi equipo de trabajo, conformado por Henry Mauri, director de innovación, y mi persona, Orlando González, a estar en este emprendimiento que de la mano de Proveta nos ayudó a generar un modelo de negocios a partir del desarrollo que habíamos obtenido, que hoy nos está permitiendo concretar negociaciones con entidades a las que le vamos a atender, por ejemplo, sus empleados, con una entidad con la que vamos a atender más de 1.300 personas. Así que agradecemos al programa Proveta y ponemos a su disposición Vital, un aplicativo que con un clic pone a pacientes y médicos para ser atendidos. Muchísimas gracias. Realmente, cuando la tecnología se usa para bien, puede mejorar la calidad de vida de las personas. Vital es un ejemplo para ello. Vamos a darle siguiente paso a NefroRed, a Alexis Messina. Así que Alexis, bienvenido. NefroRed es una plataforma desarrollada por un grupo de especialistas en enfermedad renal con el fin de caracterizar y clasificar el nivel de riesgo en pacientes con insuficiencia renal crónica de alto costo. Bienvenido, Alexis. Buenos días. No lo voy a cansar con muchas cifras, pero sí quisiera resaltar dos cifras que nos ayudan a dimensionar un poco cuál es la problemática real que tenemos con el tema de las enfermedades renales. Y voy a resaltar dos cifras que nos dicen mucho. A nivel mundial, entre 850 y 1.000 millones de personas padecen enfermedades renales. Si lo miramos desde el punto de vista de costos, un paciente renal que llega a convertirse en una enfermedad renal crónica puede costar al año un solo paciente entre 30.000 y 100.000 dólares al año. Son dos cifras que nos dimensionan exactamente la magnitud de la problemática alrededor de la que estamos trabajando. Pero miren algo también bien interesante y que nos pone en alerta en la región Caribe colombiana, y quisiera que lo miráramos, y por eso lo colocamos en rojo y en la presentación. Estamos hablando de que la tasa de supervivencia en la región Caribe es del 60%. Pero cuando vamos a buscar la tasa de supervivencia a nivel mundial, es del 88%. Eso nos muestra que hay una gran brecha entre la tasa de supervivencia que estamos manejando los pacientes nuestros con respecto al índice que se maneja a nivel mundial. No sé ustedes, pero a mí esa cifra de una vez me causó realmente una gran preocupación. Por eso es que hemos desarrollado desde hace ya varios años, NefroRed no es una iniciativa nueva, llevamos ya varios años trabajando alrededor del tema y hemos ya logrado crear una plataforma que permite primero hacer la caracterización y clasificación de los pacientes, pero sobre todo medir el nivel de riesgo que tienen esos pacientes de llegar a convertirse en una enfermedad crónica. Entonces, con NefroRed, que ya hemos acumulado más de 2.000 pacientes durante todo el tiempo en que lleva funcionando la plataforma, garantizamos varias cosas. Lo primero, información actualizada de los pacientes. Realmente, y podemos decirlo como un valor importante que tiene NefroRed, tenemos la base, la única base de datos de pacientes de enfermedades renales de Colombia y la más grande de Latinoamérica. Eso es un insumo importante porque a partir de esta información hemos logrado consolidar un modelo de atención que nos facilita favorecer la adherencia de los pacientes hacia el tratamiento. Ahí estamos evitando que un paciente con una enfermedad renal se convierta en un paciente con una enfermedad renal crónica. Segundo, estimula el autocuidado. Realmente el dueño del proceso es el mismo paciente, el que tiene que comenzar a tener hábitos de vida saludables, el que tiene que comenzar a tener adherencia al tratamiento para que de alguna forma esa complicación inicial que ya fue detectada o que hay alto riesgo de que llegue a ser, podamos realmente reducirlo. Al final, y quisiera como resumir en dos puntos el impacto de NefroRed. El primero es una solución costo eficiente para el sistema de salud. Ya miramos en las cifras que les mencioné
al comienzo, los altos costos que implica para el sistema de salud la complicación de un paciente con una enfermedad renal. Pero más importante que ese coste eficiente es que garantizamos mejora en la calidad de vida de esas personas. Y creo que esa es la esencia y lo más importante de NephroRed. Garantizar que vamos a tener pacientes con calidad de vida. Y eso, digamos que no tiene ningún precio. ¿Quiénes conforman el equipo de NephroRed? Somos un equipo interdisciplinar. Tenemos personal del área de salud, el doctor Gustavo Aroca, quien lidera la iniciativa, un nefrólogo reconocido que lleva muchos años trabajando esta temática, con un grupo de ingenieros que hemos desarrollado y hemos madurado el modelo tecnológico que soporta NephroRed como plataforma tecnológica. Al final, de esta iniciativa de Probeta 2.0, realmente para nosotros ha sido muy enriquecedor haber participado, porque sobre todo nos permitió validar el modelo de NephroRed como un modelo sostenible desde el punto de vista financiero. Yo creo que eso le da continuidad y que podamos de alguna forma poder seguir impactando positivamente en este conjunto de pacientes que vemos en una cifra grande y creciente. Entonces, gracias a Probeta por esta oportunidad y pues los invitamos a todos a que se acerquen a nuestro stand para que conozcan más detalles de NephroRed. Muchas gracias. Y vamos a darle la entrada a Giraf, a Javier Naranjo. Giraf es una solución robótica médica que ayuda especialmente a la rehabilitación temprana de miembro superior o codo. Bienvenidos. Mayor movilidad, menor rigidez. Es lo que se busca en la rehabilitación. Cuando usted, familiar suyo, sufre un accidente de codo, sufre una lesión de codo, es inmovilizado de 4 a 6 semanas, ocasionando que la articulación del codo sufra rigidez. Esta rigidez inhibe o no permite que el paciente permita realizar movimientos vitales tales como tomar agua, cepillarse los dientes e incluso alimentarse. Cuando este paciente comienza el proceso de la rehabilitación, llega a ser demasiado dramático, debido a que la articulación se encuentra rígida y al intentar generar movimiento, va a causarle dolor impidiendo una pronta recuperación. En el peor de los casos, este paciente debe ser nuevamente intervenido quirúrgicamente o implementar otros procesos de mayor costo. Las nuevas actualizaciones de la medicina afirman que la rehabilitación debe implementarse en un postoperatorio inmediato. Esto quiere decir que en menos de 48 horas el paciente debe comenzar a movilizar el codo con el fin de ganar movilidad y disminuir el riesgo. Por tal motivo, es un honor para nosotros ofrecerles Jaira. Jaira, una solución tecnológica que le permite al fisioterapeuta, al médico, contar con una herramienta tecnológica que sea complementaria a estos procesos de rehabilitación. Puede ser implementado en los centros médicos, en los centros de rehabilitación o de manera domiciliaria, ya que cuenta con un aplicativo móvil donde el especialista va a programar cada una de las sesiones del usuario. Esta se cargaría en el servidor y de manera automática, de manera remota, el usuario podrá realizar sus sesiones de flexión-extensión y pronación-supinación. Este Jaira permite impactar en salud y bienestar mediante las tecnologías de la telemedicina y la portabilidad. Ofrece nuevas líneas de producción, garantiza la calidad del personal que trabaja en la rehabilitación, específicamente del codo, y ofrece la tecnología necesaria para que la rehabilitación en Colombia compita con la tecnología del mercado global. Contamos con un equipo de trabajo con experiencia en biomédica y rehabilitación, con más de 100 patentes y registros de software. De igual manera, agradecemos al programa Probeta 2.0 y a la alcaldía por permitir estos espacios donde permita que Barranquilla no solo sea la puerta de oro, sino la cuna de oro de la tecnología y la innovación. Muchas gracias, mi nombre es Javier Naranjo y los invito a que nos acompañen. Damos bienvenida a Tentul, a José Escorcia, que por favor se acerque también con nosotros a su presentación. Tentul automatiza la lista de chequeo, automatiza la lista de chequeo en los procedimientos médicos, pero esperemos que sea José quien nos amplíe la información sobre este emprendimiento. Muy buenos días.
¿qué tal si esta tarde pasamos a una clínica a visitar al abuelito y nos dicen que en la mañana se cayó una camilla? A esto lo conocemos como eventos adversos y suelen ocurrir de manera frecuente en las instituciones de salud. Los eventos adversos tienen implicaciones negativas para las instituciones, como les comentaba. El Atlántico es uno de los 11 departamentos que más índice de eventos adversos reporta en el país. Según una cifra de CISPRO, en un año el país, al sistema de salud, le cuesta más de 63 mil millones de pesos esta problemática. Actualmente, las instituciones de salud manejan algunos procesos, tanto para el reporte de los eventos adversos como para la gestión de ellos mismos en el tema de seguridad del paciente. ¿Qué hicimos nosotros? Automatizamos este proceso a través de una solución tecnológica llamada Tentu. Nuestro servicio, nuestra tecnología, la ofrecemos a las instituciones médicas acompañada de una consultoría que inicia con un diagnóstico, una capacitación en cuanto a temas de seguridad del paciente y de eventos adversos, la implementación de la tecnología como tal y un tema de seguimiento a través de soporte. El sistema tradicional, por ser un sistema manual, llevado en tabla, llevado en papel, llevado en Excel, genera retrocesos, entre otras cosas. El sistema digital pues genera una optimización, trazabilidad, porque podemos revisar los resultados en cualquier momento, sea el departamento de seguridad del paciente o quien gestiona la calidad, puede revisar constantemente y en cualquier momento estos resultados. Los beneficios que obtiene una entidad cuando implementa una solución tecnológica como Atentu van más allá del tema económico. Uno de los aportes importantes que hace es el mejoramiento de resultados clínicos para los pacientes. Evita sobrecostos asociados a eventos adversos. En el tema de atención segura es un aporte también importante. Le genera beneficios en el tema de calidad, de reputación. Nuestro equipo, el equipo que trabajó en este proyecto, Andrea Vecino Pastrana es nuestra líder de desarrollo, José Miguel Escorcia, que se encarga de la parte comercial. Agradecemos de verdad, en este momento aprovechamos para darle las gracias a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, al programa Aprovecha 2.0. Nos permitió avanzar en el tema del desarrollo de la aplicación como tal, en el tema tecnológico, en el tema del desarrollo también del producto como tal. Pudimos definir el core business gracias a los temas de validación, al acompañamiento, a las consultorías y a todo lo que hicimos dentro del proyecto. Pues los invito a pasar a nuestro stand, conozcan más de esta herramienta y cómo la pueden implementar en su institución y cómo les puede aportar. Muchas gracias. Como siempre, un clic para tener la salud a mano. Vamos con nuestra última empresa, el doctor Francisco Montoya con iLead. Le damos la bienvenida al doctor Montoya a que presente. Bueno, buenos días. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 15 al 20% de la población sufre de tosis palpebral o párpado caído. Esto no solo causa un defecto estético en el aspecto del rostro del paciente, sino, más importante aún, limita la visión, lo cual deteriora la realización de las actividades cotidianas y el desempeño productivo de los pacientes. Actualmente, el tratamiento de la tosis palpebral es una cirugía que requiere una precisión milimétrica tanto en el diagnóstico como en la realización de la cirugía. Y desafortunadamente, de todas las cirugías de los párpados, la cirugía de la tosis palpebral es la que menos resultados positivos obtiene. Y eso se debe a que actualmente es una cirugía que depende exclusivamente de la habilidad y de la experiencia del cirujano. Y es por eso que hoy en día hasta un 20% de los pacientes operados de párpados caídos obtienen malos resultados y requieren de una o más reintervenciones para obtener buenos efectos finales. Eso se debe a que actualmente utilizamos instrumentos rudimentarios y utilizamos unos exámenes que dependen mucho de la colaboración del paciente, lo cual nos genera resultados poco confiables para hacer las decisiones quirúrgicas. Siguiente.
Y es por eso que hemos diseñado AIRI, un sistema integrado por un software y un hardware, una aplicación y un dispositivo médico que trabajan en conjunto para mejorar esos resultados. Siguiente. Consta de una aplicación que detecta, documenta de manera precisa, rápida y automática todas las medidas de los párpados en los pacientes, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, con solo tomarle una foto con una aplicación móvil. Adicionalmente, sirve para analizar los resultados y tomar los correctivos en los pacientes quirúrgicos del futuro. Y un dispositivo médico que cuenta con un sistema de calibración y afrontamiento de los tejidos patentado que nos permite plegar la cantidad predeterminada y exacta del tejido para lograr una elevación deseada. Esto evita también el corte accidental de la sutura que ocurre en muchos de los pacientes y alarga el tiempo quirúrgico. Suple la necesidad de varios instrumentos y elimina varios pasos durante la cirugía convencional, lo cual acorta dramáticamente el tiempo quirúrgico. Con esto, lo que nosotros buscamos con AIRID es estandarizar el diagnóstico y el tratamiento de la tosis palpebral, eliminando al máximo el error humano y de esta manera poder obtener mejores resultados, evitando las complicaciones. Esto además va a disminuir el tiempo de la cirugía, lo cual va a eliminar los o disminuir los costos a las instituciones de salud y le va a permitir al médico dedicar su tiempo en el tratamiento de otras patologías. Adicionalmente, la aplicación que hace parte de ese sistema puede ser utilizada con fines educativos, no solo para los pacientes, sino en instituciones médicas, y permite realizar estudios médicos con un peso fuerte objetivo de cualquier patología palpebral. Siguiente. Actualmente este es un emprendimiento personal. Cuento con más de 18 años de experiencia como oftalmólogo y cirujano de párpados. Durante mi ejercicio profesional he adquirido una vasta experiencia en el manejo de la tosis palpebral, razón por la cual durante los últimos 3 años he venido trabajando en el desarrollo de la aplicación y el dispositivo que les he presentado. Y finalmente, como último emprendedor de Probeta 2.0, no me queda más sino reiterar nuestro más profundo agradecimiento a la Alcaldía de Barranquilla y al magnífico equipo multidisciplinario de Macondolab de la Universidad Simón Bolívar. Definitivamente, programas como Probeta 2.0 que apoyan el emprendimiento y la innovación garantizan el crecimiento, el desarrollo y el posicionamiento de nuestra amada región Caribe. Muchas gracias. Yo creo que Barranquilla también se ha convertido en ese espacio de realmente tener pacientes a nivel mundial en este área específicamente de los ojos. Entonces, oftalmología. Yo creo que queremos invitar a la doctora Madeleine Certain, terminando estos emprendimientos, que pueda realmente en persona, que ha sido la líder que ha concebido, ejecutado este programa, realmente pueda dar unas palabras. Así que bienvenida, doctora Madeleine Certain. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Alcaldía de Barranquilla y nuestro alcalde Alejandro Char, quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy a escuchar a cada uno de estos empresarios, porque ellos hoy son empresarios, ya no son emprendedores. Y yo quiero contarles, así como cada uno de ellos les contó qué es su empresa, qué es su proyecto y qué es su emprendimiento, yo quiero contarles qué es Probeta para nosotros en la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad Simón Bolívar. Porque para nosotros esto también es un emprendimiento, esto es una innovación y esto es un proyecto que hoy en día, como ustedes están viendo, después de la segunda versión y de un año y medio largo de trabajo, tiene frutos y tiene éxito. Entonces, Probeta es una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos en la unidad de apoyo al empresario. Nosotros llevamos 2 años trabajando con la Universidad Simón Bolívar. Tenemos la unidad de apoyo al empresario que hemos atendido a 44.000 personas en estos 2 años. Nosotros comenzamos atendiendo a microempresarios los primeros 8 meses del primer año del gobierno de Alejandro Char.
Luego nos dimos la tarea que ya no íbamos a atender solamente a microempresarios, sino que íbamos a atender a todos los empresarios de la Universidad Simón Bolívar que quisieran fortalecer su negocio y también a todos estos emprendedores que quisieran que nosotros los ayudáramos a apoyar a crecer en su negocio. ¿Qué pensamos? Que nosotros no queríamos solamente atender a las personas que se acercaran a la unidad de apoyo y hacerles una capacitación o una asesoría puntual, sino que nosotros queríamos apoyar a negocios de emprendimiento que pudiéramos realmente ver cómo salían de un emprendimiento a un negocio que ya generara ventas y un crecimiento de desarrollo empresarial, como lo hacemos con Quilla Innova. También queríamos apoyar a la línea que fuera ya más científica con proyectos innovadores. Y por eso comenzamos el programa Probeta el año pasado. Ya nosotros, hoy en día, con esta segunda versión, hemos apoyado a 23 empresarios del sector científico. Hoy estamos viendo a 13 de ellos. Y de verdad que estamos muy contentos porque con Paola nos sentamos un día y dijimos, bueno, o hacemos una política, hacemos un plan, o realmente apoyamos a estos emprendedores y a estos empresarios y nos gastamos los recursos que tenemos en la alcaldía en ver unos frutos. Entonces nos sentamos, pensamos a ver cómo podíamos con todas estas personas que tiene Paola en su equipo de trabajo, Ignacio Consuegra y el rector, para decir, bueno, ¿queremos ver resultados o queremos ponernos a escribir una política? Nosotros hoy estamos viendo resultados de lo que se hace en la ciudad de Barranquilla en los temas de innovación, en los temas científicos y con todas estas personas que ustedes están viendo en el día de hoy, que son personas doctores, PhDs, son personas que ya hoy en día están vendiendo sus productos, cómo realmente podemos entregar. Nosotros hoy a final de año vamos a entregar el plan de ciencia, innovación y tecnología de la ciudad de Barranquilla, pero ya probado con empresas que nos han dicho cómo debemos hacer este plan para futuros empresarios, emprendedores y científicos con los que pensamos seguir trabajando en los próximos años. Bueno, yo quiero contarles algo que realmente a mí me da mucha emoción en el día de hoy. Quiero contarles una pequeña historia de por qué yo estoy tan contenta y porque yo sé que hoy en día lo que estamos viviendo aquí es una realidad. No es solamente estas 13 personas que están paradas aquí, es un equipo de 39 personas de la Universidad Simón Bolívar y de Macondo Lab que nos acompañan a nosotros. Hace ya 2 años que trabajamos con ellos y un día a uno de estos empresarios que están acá, yo le pregunté, llevaba creo que 1 mes de estar trabajando con Macondo Lab y nosotros, yo le pregunté, bueno, ¿cómo te ha ido en el programa? Es una persona que yo conozco hace más de 20 años, bueno, creo que 30 años. El doctor Francisco Montoya se graduó conmigo del colegio. Era el genio de la clase, todo sacaba 10. Es una persona que toda mi vida he admirado. Entonces yo dije, bueno, ya que yo lo conozco, está en el programa, yo voy a preguntarle realmente a uno de estos beneficiarios qué le parece el programa. Porque pues uno lo puede ver desde la planeación o de la ejecución como parte de nosotros que somos la alcaldía y la universidad, pero ya es diferente cuando un beneficiario, una persona que yo admiro y en el que creo, me dice que realmente esto está funcionando. Entonces yo quiero que él le cuente a ustedes lo que me contó a mí para que ustedes sepan cómo fueron los pasos de este programa, cómo se hizo este programa, cómo funciona ya en detalle Probeta, así como ustedes se enteraron cómo funcionaba cada uno de estos proyectos. Entonces, Francisco, por favor, acompáñanos y cuéntales a ellos desde el día que tú decidiste participar, cómo fue la convocatoria, que ustedes sepan que esto realmente es una convocatoria que se hace a través de las redes de la Alcaldía de Barranquilla, los medios de comunicación. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en las personas que quedan dentro de este programa. Hay unas personas que participan como jurados y él se presentó, participó y bueno, estos, yo quiero que tú les cuentes qué hacías día a día durante estos 4 meses. Gracias, gracias madre y gracias por tus palabras. Yo como muchos de los que están aquí
porque muchos de los emprendedores que estamos aquí llevaba 3 años en el trabajo de esta idea, en este sueño, y no hacía sino estrellarme contra la pared. Todo el tiempo quería mejorar, de hecho participé en un programa, en una convocatoria de Mintic, y sí logré mejorar algo, ciertos hitos de mi emprendimiento, pero no pensaba que no salía adelante, que las cosas no funcionaban. Y madre, te digo que honestamente llegué a pensar en un punto en dejar todo tirado en la gaveta y alejarme del emprendimiento y decir definitivamente no hay quien me apoye, no hay quien me ayude. Me presenté, te digo que honestamente no sabía, fue para mí una grata sorpresa enterarme que tu compañera de colegio estaba liderando este programa, pero no tenía idea, después fue que me enteré que tú estabas en este programa. Y cuando empecé a trabajar en el programa Probeta, me pasaron 2 cosas increíbles. Primero, la cantidad de gente que trabaja en esto, las ganas de ayudarte me parecieron increíbles. Todas las personas, y de verdad me les quito el sombrero y pido un aplauso. Solo cuando yo me presenté en Probeta, yo presenté la idea del desarrollo del dispositivo médico. Y un día con Reinaldo le dije, mira, sabes Reinaldo, yo también tengo una aplicación médica que funciona junto con el dispositivo, pero desafortunadamente en la convocatoria anterior no pude desarrollarla. Y Reinaldo llegó y dijo, pero tráela para acá y también te la hacemos. Entonces a mí esas ganas de ayuda, de aportar, de esta gente de Macondo Lab, definitivamente fueron para mí un motor, unas ganas de seguir trabajando. Y lo que no había avanzado yo en 3 años, en los 4 meses que estuve trabajando con Macondo Lab, yo diría que aumenté o progresé por ahí en un 80%. Y estoy totalmente convencido de que si nosotros queremos que esta ciudad progrese, tenemos que invertirle a la educación y a la innovación. Gracias. Acá un señor tiene su mano levantada, así que claro, por supuesto, lo que nos quieras decir. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Aroca, del Grupo de Investigación de Nefrología de la Universidad Simón Bolívar. Y muchas gracias por el gran apoyo que nos da. Pero me surge una inquietud. Luego de mirar todos los excelentes proyectos que se han desarrollado en la ciudad de Barranquilla, ¿cuál va a ser el mecanismo que la alcaldía tiene para que esto se articule con los distintos programas? Me refiero a la Secretaría de Salud Distrital. En el caso nuestro, que hemos identificado que Barranquilla tiene una de las cargas más grandes de insuficiencia renal de Latinoamérica, en donde aquí ya hay casi 4.000 personas en diálisis. Y es una preocupación mía, desde hace 30 años que soy nefrólogo, que es poco lo que podemos hacer. Y hoy en día, como presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, también quiero que la ciudad donde vivo, la Secretaría pueda incorporar esto de manera real. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están planeando incorporar esto para evitar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, que esto no siga ocurriendo en la ciudad? Bueno, una de las cosas que hemos hecho a través de este programa es precisamente conectar a los empresarios o a los emprendedores del programa a su necesidad del cliente. En este caso, el cliente, por supuesto, es la Secretaría de Salud, y que vamos a estar haciendo una reunión próximamente. Nosotros, ¿qué hemos hecho con muchos de los empresarios de los diferentes programas, por ejemplo, de Quillenova o de Probeta? Los hemos contactado con las empresas que tienen, o sea, que son futuros o próximos clientes
y hacemos un networking de trabajo entre los emprendedores, los empresarios con los clientes. Entonces, eso son cosas que ya hemos venido trabajando tanto en la edición anterior, la primera, como también en los programas de Quilla Innova. Eso lo trabajamos con Paola, con Ignacio, precisamente, y con la jefe de la oficina de competitividad, que Vanessa Piñera, que nos acompaña hoy acá. Nosotros hacemos ese networking porque eso es de las cosas más importantes, el resultado final del trabajo que se hace. No solamente son los 4 meses, sino es que de verdad, lo que ustedes aprendan acá, lo que saquemos adelante, el producto final, se venda. Y esto es una de las formas más importantes que tenemos que vender, claro que sí. Entonces, de verdad que estamos muy orgullosos por este trabajo que estamos haciendo, estamos muy contentos. Yo los invito a que, así como nosotros desde la alcaldía creíamos, creemos hoy en día que sí podemos hacerlo, que sí podemos trabajar juntos, porque este es un programa que estamos trabajando juntos, los privados, los públicos y la academia. Yo creo que por eso es el gran resultado que vemos en el día de hoy, porque pues no solamente ha sido este programa de la alcaldía de Barranquilla, sino todos los programas que lidera el alcalde Alejandro Char. Es que todos los barranquilleros trabajemos juntos y creamos que sí se puede tener una mejor Barranquilla. Así que de verdad, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, y bueno, esperamos seguir trabajando por todos los barranquilleros en la ciencia, la innovación y la tecnología. Empezamos con FICOR, que reciba su diploma. A Nefrotex, el King Navarro, para que y Ignacio José, por favor, para que entregues también los diplomas. Luego vamos con Nefrotex. SoundScope. Biomedical. Bluer, están entregando, voy muy rápido, ¿no? Muy bien. No, quédate al frente. Los emprendedores no se vayan. Se vayan aquí al frente para luego hacer la foto oficial del evento. Horus. Biónico. Thor. Vital. Nefrared. Jaira. Atentul y por último Aili. Un aplauso a todos ellos, por favor, una vez más. Para la foto oficial, queremos agradecer también al equipo de Nicolás, a los mentores, a quienes hicieron posible que estas ideas se concretaran y estuvieran de manera eficiente en el mercado.